con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL. Y pon tu mente a tu favor. Aquí, en Proyecto Radio MX. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Empoderando Vidas con PNL. Les saluda Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Y para mí es un gusto estar aquí como cada jueves a las 11 de la mañana, aquí en este programa, y darles contenido de valor con mucho gusto. Agradezco a Proyecto Radio MX, como siempre, por facilitarnos las plataformas adecuadas para poder llegar a todos ustedes. Bien, pues nuestro tema de hoy lo titulamos La importancia de sanar. Es muy importante que sanemos y en todas nuestras áreas de la vida, no nada más en una sola. Entendemos erróneamente el concepto de sanar con salud. Si bien van de la mano, es correcto, pero podemos sanar y tenemos que sanar en todas nuestras áreas. Tenemos que sanar nuestra área económica, tenemos que sanar nuestra área emocional, nuestras relaciones de pareja, nuestra relación con el amor, y tenemos que sanar nuestra relación con la salud, claro. Pero ¿por qué se da todo esto? O más bien, ¿por qué no se da en muchas ocasiones? Bien, vamos a retomar lo que ya les he venido platicando. Para la mente, ¿cómo funciona la mente? Pues para la mente es lo mismo pensar que hacer. Entonces, en base a ese diálogo que te repites diario, eso que piensas, sientes y escuchas de ti mismo, ¿qué te estás repitiendo en cada una de esas áreas? ¿Qué te dices con respecto a la salud? ¿La salud es alcanzable o no es alcanzable? ¿La salud es posible o no es posible tener la salud para ti? Fíjate que hay algo muy importante. Si no fuera posible gozar de una salud plena, ¿por qué hay personas que gozan de una salud plena? Así de fácil. ¿Ok? Entonces tú te ves como una realidad siendo diferente a esas personas, lo cual es erróneo. ¿Y por qué te ves de esa forma? Bueno, pues por todos esos programas limitantes que ya hemos platicado que tienes en tu mente, que has grabado con respecto a la salud. Ese mapa mental de tu comprensión con respecto a la salud está mermado. Y pasa lo mismo si nos vamos al área de las relaciones de pareja, en el amor. ¿Por qué hay parejas que son duraderas? Porque hay parejas que siempre las ves plenas, las ves llenas de amor, que se acompañan en todo lugar y momento, que llegan a la edad adulta, que ya son adultos mayores, y ves ahí las parejas tomadas de la mano, que se acompañan, que se ayudan, que se apoyan. ¿Y por qué tú no has logrado eso? Te encuentras solo, sola, te divorciaste, te separaste, te dejaste, ¿sí? Fracasó tu relación de pareja, es precisamente lo mismo, es esa comprensión que estás teniendo tú, esa comprensión que tienes grabada, esos programas limitantes con respecto al amor, con respecto a las relaciones de pareja, ¿ok? Y entonces, si no existiera, dejarían de existir esos ejemplos que ya pusimos ahorita, ¿ok? Entonces, debes de adentrarte y debes de pensar que realmente eres capaz también y eres sobre todo merecedor, ¿sí?, de tener una buena relación en pareja, una buena relación con tu salud. Y ahora vamos con el dinero. ¿Por qué hay gente que hace dinero y por qué tú estás batallando en hacer dinero? Porque hay gente que para ellos es más fácil hacerlo, y ahí vienen todos esos programas que traes también, que dices, ah, es que nacieron en cuna de oro, cuna de plata, etcétera, y yo no. Si no existiera eso, ¿por qué hay personas que sí viven en esa abundancia? ¿Ok? Entonces, ¿quieres vivir esa misma realidad? Tienes que traspasarte a esa misma realidad también, ¿sí? De que funcione tu economía, de que funcione tu relación de pareja y de que tu salud sea plena, ¿correcto? Entonces te decía, para la mente es lo mismo
pensar qué hacer. Entonces, ese diálogo interno que te estás diciendo, lo tienes que empezar, primero lo tienes que empezar a reconocer, lo tienes que identificar, lo tienes que hacer consciente, tienes que buscar los orígenes y tienes que modificarlos y limpiarlos, eliminarlos y reprogramar esa mente, como ya te lo he venido diciendo. Sin embargo, quiero nuevamente puntualizar en muchos aspectos y te quiero dar nuevos conceptos también de cómo funciona la mente para que lo vayas aterrizando cada vez más, comprendiendo más y mejor, y empieces a tomar cartas en el asunto y mejores tu relación con el amor, mejores tu relación con el dinero, mejores tu relación con la salud. Entonces, te decía, para la mente es lo mismo pensar que hacer, y tenemos esos programas se van generando, como ya te he platicado, en la infancia, ¿sí? Sin embargo, esos mismos programas los podemos eliminar también desde ese origen, los podemos reprogramar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues se crean esos engramas neuronales, ¿sí? Cada programa limitante se genera, se crea conforme lo vas recibiendo. Recuerda que la mente graba en los tres canales que te he platicado, visual, sensorial y auditivo. Entonces, se genera el primer programa limitante con respecto a la salud, por ejemplo, ¿sí? El programa clásico que te sientes mal, o el clásico programa de no pises el suelo porque está frío y te vas a enfermar, ¿sí? O no te mojes porque te vas a enfermar también, que son programas muy clásicos. Si la mamá tiene frío, el niño debe de tener frío y se debe de tapar, y si no se tapa, se enferma, ¿ok? Es muy común en todos lados ese programa. Entonces, tú lo grabas como tal, ¿sí? Pisar el suelo, mojarme, es igual a enfermarme, ¿ok? Y se crea un engrama neuronal de esa situación. Entonces, cada vez que tú sientes frío, muy probablemente te empieces a sentir mal, te empieces a resfriar, te empieces a enfermar porque tienes ese programa, ¿ok? Entonces, a veces nada más con pensar, con imaginar el frío, hasta te da escalofríos, ¿sí? Sientes escalofríos nada más con solo pensarlo. Y no es porque te encuentres en un ambiente frío, nada más lo pensaste y sientes frío. Así funciona la mente. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. ¿Qué pasa cuando nos platica alguien, cuando vas con alguien y te platica, ¿qué crees? Que la semana anterior me desayuné una rica barbacoa, un rico consomé, una sangría escarchada con chamoy, y tú te lo empiezas a imaginar. ¿Y qué pasa? Hasta empiezas a salivar, como si estuvieras preparándote para recibir alimentos. ¿Por qué sucede eso? Por lo que te acabo de explicar. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. Sin embargo, tú frente a ti no tienes absolutamente nada de comida, pero tu paladar, tu gusto, tus glándulas salivares comienzan a prepararse, comienzan a estimularse, ¿sí? Como si fueras a empezar a hacer alimentarte, ¿no? A degustar esas cosas que a ti te gustan. E imagínalo con cualquier platillo que te guste, ¿sí? A lo mejor eres vegetariano, pues imagínate el plato más rico y jugoso de lechugas y de frutas con un aderezo delicioso, ¿sí? Imagínatelo con lo que quieras y verás que empiezas a salivar. Otro ejemplo que te puedo poner para que comprendas cómo funciona la mente. Bueno, déjame decirte que aparte, adicional a esos programas que ya tenemos, ¿sí? Tenemos algo que se llama neuronas espejo, ¿sí? Todos esos engramas neuronales se van formando, pues, como te lo digo, por conjuntos de neuronas en base a lo que vamos viviendo en visual, sensorial y auditivo. Entonces, ¿qué pasa con las neuronas espejo? Tenemos algo que los científicos identificaron que se llama neuronas espejo, que se encuentran en el lóbulo frontal principalmente. Y esas neuronas espejo, por imitación, ¿sí? Se activan. Un ejemplo clásico de esto es el siguiente. ¿Qué pasa cuando vemos que una persona se cae o se golpea en la calle? Hasta nosotros nos duele y decimos, ¡auch! Eso sí dolió, ¿sí? Porque en algún momento tú te has golpeado también y te ha dolido, y entonces se enciende, por las neuronas espejo, se enciende el engrama neuronal del dolor.
empatizas con el mismo y es como si tú lo sintieras y lo recibieras y hasta te hace decir, ouch, ¿ok? De esa forma funcionan las neuronas espejo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú estás hablando de problemas de salud? Ay, fíjense que te juntas con alguien en la familia. Y fíjense que la semana pasada, ya ves, ahorita con el clima, me enfermé y me dio gripa. Sí, como ya empezaron las lluvias, empiezan todos estos problemas de salud. Y después otra persona comparte lo mismo. Sí, fíjate que efectivamente lo que dices es correcto. Yo empecé con las alergias, ahora siempre en esa temporada me empiezan las alergias, ¿sí? Y otra persona igual. Sí, fíjate que yo también tenía un gatito que se enfermó en esta época. Ok, es un ejemplo. Y entonces empiezan todos con el común y todo, a todo mundo le pasa exactamente cosas similares, cosas en común. ¿Por qué? Porque se activan esas neuronas espejo. Entonces empatizas y tú te sucede exactamente lo mismo. Y así ponlo con cualquier tema. Ponte a hablar de que en alguna ocasión viste un asalto y todo mundo va a empezar a hablar, no, sí, yo también la otra vez vi a una persona y cómo lo estaban asaltando y le pasó esto y le pasó otro. O alguien me platicó que sí, efectivamente lo asaltaron, etcétera, ¿sí? Porque se activan esas neuronas espejo y empiezas a replicar eso que ya viviste y se activa de la misma forma, ¿ok? Esto lo empezaron a estudiar, lo empezaron a identificar científicos en la Universidad de Parma, en Italia, cómo precisamente los seres humanos se comportan de manera similar, ¿sí? O simplemente viven las mismas experiencias sin necesidad de hacerlas y todo a través de los engramas neuronales por medio de las neuronas espejo. Un ejemplo que pusieron ellos en los científicos, pusieron muchos sensores en la cabeza a una persona y hacían el movimiento de tomar una taza de jugo de limón, por ejemplo, ¿sí? Ponían a dos personas, una con todos los chupones en el cerebro para medir su actividad cerebral, y a otra persona igual, con los mismos chupones, pero sin hacer la actividad. Entonces, agarraba a la persona que primero iban a medir y tomaba una taza con jugo de limón. Entonces, cuando se tomaba la taza con jugo de limón y que hasta sentía el escozor, ¿no? Así de lo ácido, la persona que no estaba tomando, y se activaban unas redes neuronales, ¿sí? En los lóbulos frontales, precisamente por el escozor y todo. Y se detectaba y se medía esa actividad cerebral. Bueno, pues la persona que tenía a su lado, nada más con ver, se activaban exactamente las mismas redes neuronales sin que esa persona estuviera tomando ese jugo de limón, ¿sí? Entonces, así fue como determinaron que precisamente detectaron que existen neuronas espejo, ¿sí? Que activan esas mismas redes neuronales sin que el individuo necesariamente esté realizando esa actividad. Y así lo hicieron con muchas cosas, con muchos ejemplos, y se daban cuenta que sucedía lo mismo, ¿ok? Entonces, así fue como determinaron este concepto de neuronas espejo, y todos las tenemos. Por ejemplo, nosotros cuando damos cursos con muchas personas y practicamos una técnica o simplemente damos coaching, cada vez que nosotros damos coaching a una persona, damos coaching a una empresa, etcétera, ¿sí? Y aplicamos técnicas de programación neurolingüística por neuronas espejo, aunque yo las estoy guiando nada más, no las estoy realizando para mí, por neuronas espejo yo estoy sanando esos aspectos que yo estoy trabajando con los demás. Me gusta mucho hacer prácticas grupales precisamente por eso. ¿Por qué? Porque cada técnica que realiza una persona, los demás lo replican por neuronas espejo. Entonces, imagínate, si hacemos una sesión con un grupo de 10 personas, ¿sí? Y aplicamos una técnica, pues esa técnica se multiplica por 10 por neuronas espejo. Entonces, es algo fabuloso que nosotros aplicamos en el coaching que nosotros realizamos y que nos favorece enormemente y sobre todo favorece a las personas a las cuales asistimos en ese momento. Entonces tú, sin saberlo, estás haciendo lo mismo. Te atraes un común y por eso precisamente con ese mismo común te ves envuelto, te ves inmerso en esa situación y no sales de la misma.
Recuerda lo que te he dicho, que nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Entonces, si te juntas en un común de personas que no han logrado el éxito financiero, es por eso que no logras el éxito financiero, porque estás replicando una y otra vez a través de neuronas espejo la misma situación. Y cada vez que esa persona la escuchas decir, uy, no, es que es bien difícil ganarse el dinero, es bien difícil hacer dinero, el país está bien mal, y aparte todo mundo es responsable, menos esa persona también, que es uno de los puntos que voy a abordar más adelante. El responsabilizarte a ti mismo de todo lo que te sucede, ¿sí? Siempre buscamos una forma de culpar a alguien, una forma de eliminar de nosotros mismos, de no hacernos responsables de todo eso que me pasa. Y por ejemplo, en la salud, uno de los puntos importantes para que tú goces de salud es eso, responsabilizarte de tu situación actual. Darte cuenta qué estás haciendo o qué dejaste de hacer para llegar a estar en donde estás, llegar a estar así como está tu salud. Para llegar a estar así con esos problemas, con esa diabetes, con esa hipertensión, con ese hipertiroidismo, hipotiroidismo, con ese cáncer. Tú llegaste a eso. ¿Y cómo llegaste a eso? Responsabilizas a los demás. No, es que fue culpa de mi mamá. Es que mi mamá también tuvo cáncer. La abuela también tuvo cáncer. Empezando por eso, ¿no? ¿Sí? O no, es por todos los problemas que me heredaron mis padres, por todo ese desamor que viví, etcétera. ¿Sí? Es culpa de mi marido que me fue infiel, es culpa de mi esposa que me fue infiel. Es culpa de todo. Y culpamos absolutamente todo y no te haces responsable en primera instancia de que eres tú. Tú eres el que está en esa situación. No tu padre, no tu abuelo, no tu jefe, no tu pareja, no tus hijos. Tú estás en esa situación, ¿ok? Entonces, el punto número uno para que puedas sanar es responsabilizarte, identificar qué situación me puso, qué estoy viviendo, qué estrés constante estoy viviendo, ¿sí? Para estar en esta situación. La salud se ve mermada por una situación de estrés, ya te lo he dicho. Puedes investigar y leer todo el compendio que tiene el doctor Hammer de la nueva medicina germánica, ¿sí? En donde precisamente nos explica que todas las enfermedades sin excepción tienen una connotación emocional, ¿sí? Y hay muchos más investigadores que también en su momento ya he mencionado que nos dicen eso. Luisa Hay, Wendayer, etcétera, muchísimos, ¿sí? Que nos dicen precisamente que las emociones, la enfermedad va ligada a las emociones en su totalidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú vives una situación de estrés, estás en un estrés constante y ese estrés te hace generar químicos, ¿sí? A través de la glándula maestra empiezas a generar químicos de ese estrés y entonces lo generas y estás mandando ese químico que por el uso continuo de ese químico empiezas a mermar funciones de tus órganos, ¿sí? Entonces, ese estrés te hace, empiezas a generar que funcione mal ese órgano, se empieza a degradar, o que funcione de más, o que funcione de menos, o que funcione intermitente. El caso es que deja de funcionar en algo que se llama dentro de su norma, de su normalidad, normatividad, deja de ser normal su funcionamiento, y entonces, al ser dispar, ¿qué pasa? Empieza a surgir esa enfermedad y luego cada vez que aumentas el estrés puedes empezar a dañar otros órganos. Primero empiezas con uno y después empiezan a dañar otros y así sucesivamente. Y después vas al médico y te dicen, ¿qué crees? ¿Que tienes una diabetes? No, no es posible. Y entonces se empieza a amplificar porque tú tienes una concepción también de la diabetes. A lo mejor lo viste con la familia y que a una persona después de que se enfermó de la diabetes le empezaron a dejar de funcionar más órganos y precisamente así se da esa cadena. Aumentas el nivel de estrés, empiezas a dañar más órganos y así se va la cadena, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú traes un evento, por ejemplo, de que viviste abuso en tu infancia, tuviste un padre golpeador, viviste violencia familiar,
cosas así. Y entonces lo empiezas, y cada vez que lo piensas, cada vez que lo recuerdas, para tu mente no lo distingue. Tú de manera consciente lo distingues como un pensamiento. Ay, es que constantemente me llega este pensamiento porque fue una experiencia muy dura y muy difícil para mí, mi infancia. Fui un hijo golpeado. ¿Ok? Y constantemente lo vives una y otra vez, pero para la mente inconsciente, que es la que nos rige el 95%, lo vive como si fuera el evento en ese momento. Entonces, imagínate, estás replicando una y otra vez, cada vez que lo recuerdas, vuelves a vivir toda la experiencia con todas esas sensaciones, emociones, recuerdos. Recuerda que se graba en visual, sensorial y auditivo. Entonces, en visual, sensorial y auditivo, revives, recreas toda esa sensación. Y es ese estrés, ¿cómo no te vas a enfermar? ¿Cómo no se va a empezar a dañar un hígado? ¿Cómo no se van a empezar a dañar los riñones? ¿Cómo no se van a empezar a dañar el páncreas, el corazón, etcétera? Porque estás mandando la señal constante y sonante, ¿sí? De revivir el momento, ese estrés, una y otra vez. ¿Quién es el responsable de eso? Tú. Y solo tú. Entonces, número uno, me tengo que responsabilizar. Pasa lo mismo con mi relación de pareja, ¿sí? Tú escogiste esa pareja. ¿Por qué te quejas ahora? Tú tenías en tu mapa mental esa concepción de esa pareja que tienes el día de hoy o que dejaste de tener o que tuviste. Uh-huh. Finalmente, fue decisión tuya. Tú la elegiste. Tú te metiste en eso, en base a ese mapa mental. Sí, es correcto. Pero ahí viene nuevamente igual, señalar las culpas. No, es que viví desamor en mi familia o mi padre era alcohólico y por eso busqué un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. Buscas deslindar esa responsabilidad, pero finalmente quien lo hizo, quien eligió, fuiste tú, ¿ok? Y ahora te ves envuelto en esa situación y cada vez que tienes una relación buscas una nueva relación, pues se rompe, no se concreta, etcétera, y así vas con una y otra y otra y otra pareja, ¿sí? Precisamente por eso, porque estás atrayendo lo mismo, porque no has limpiado, no has sanado. Entonces ese es un grave error. Fíjense que muchas veces platicando con colegas, decimos muchos, es que pensamos igual muchos, y decimos, en lugar de los análisis prenupciales, por ejemplo, que le piden a uno para casarse, deberían de pedirte que sanes tus emociones, que sanes tu pasado, para que entonces ahora sí, tu historia sea un nuevo comienzo en conjunto, en común. Porque ¿qué es lo que pasa? La historia de ella, más la historia de él, ¡pum!, choque de mundos. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, en lugar de unos análisis prenupciales, deberían de pedirte o de enviarte a sanar tus emociones, a sanar tu pasado, a sanar tus relaciones de pareja, tus mapas mentales de las relaciones de pareja, a sanar tu situación emocional, tu niño interior, etcétera, etcétera, etcétera. Para que entonces puedas tener y gozar de una nueva historia. En conjunto, en común, ¿ok? No la carga o la acumulación de tu historia más la mía, más la que le agreguemos juntos y te digo, se hace ahí, estalla la olla de presión, ¿sí? Se acumula esa presión como la olla express y entonces, ¡pum!, vuela, explota. Así funciona, ¿ok? Y ahora con el dinero, precisamente, pasa exactamente lo mismo. Si tú te juntas con ese común, de igual forma, que no ha logrado el éxito, que no generan dinero, que no les va bien, etcétera, 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 ¿cómo quieres tú lograrlo también? Estás replicando lo mismo por neuronas espejo, más todo lo que traes en contra de tus programas limitantes, que ya te he dicho, te vuelvo a repetir, se forman en tu infancia, más la historia transgeneracional. ¿Sí? Si dentro de tu árbol generacional traes historias igual de que no ha habido éxito financiero en la familia, en el árbol, pues bueno, también desde ahí tienes que partir y limpiar. Pero finalmente quien está en la situación actual eres tú, no el gobierno, no tu jefe,
no el que hayas roto con tu pareja y eso te desconcentró en el trabajo, ¿sí? No porque tus hijos estén de cabeza, se la pasen peleando, por eso no te puedes concentrar y llegas con todos esos problemas al trabajo. No es por nada de lo que tú quieras señalar, es por ti mismo. Entonces te tienes que responsabilizar de esa situación actual también en la que te encuentras en materia económica, porque eres tú quien se puso ahí mismo. Bien, quiero mandar saludos. Ahorita continuamos con este fabuloso tema. Quiero mandar saludos a todas las personas que están aquí conmigo. Muchas gracias, Consuelo Fajardo. Besos hasta Acapulco. Gracias por acompañarme, Eduardo. Gracias, primazo del alma también en Acapulco. Un abrazo enorme. Excelente información. Saludos. Gracias, primo. Jorge Escamilla, un abrazo enorme. Titular de Proyecto Radio MX. Nuevamente, gracias por acompañarme. Fanny Manso, amiga, muchísimas gracias. Dice presente, feliz jueves, Israel. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están conectadas, que están presentes y que están en los diferentes medios a través de los cuales Proyecto Radio transmite y hace posible que toda esta información les pueda llegar a todos ustedes. Entonces, fíjate lo importante que es sanar entonces. Y sanar, como te digo, en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas, en la salud, en el amor. Buscar eso que la programación neurolingüística pretende, ¿sí? Que es la prosperidad integral. Que tengas salud, que tengas amor, que tengas dinero. Entonces, vamos a continuar con este tema interesante después del corte comercial. Y nos vemos aquí nuevamente a través de Proyecto Radio MX. Vámonos al corte. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabu Tamení o al 55 30 17 57 76. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por continuar aquí conmigo en este programa Empoderando Vidas con PNL y con este tema de la importancia de sanar. Bien, pues decía que antes de irnos al corte, que precisamente tenemos que sanar en todos los aspectos y lograr esa prosperidad integral, salud, amor y dinero. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo empezamos a limpiar esos programas
limitantes, cómo los empezamos a eliminar. Una de las técnicas que ya te he dado y que te he enseñado, que es muy efectiva, que te ayuda de manera inmediata, sí, pero lo importante es sanar desde el origen, y para eso se requieren técnicas que requieren más tiempo, ¿ok? Pero esta técnica que ya te he compartido y te lo voy a recordar es el switch. Es muy buena, ¿sí? Y de manera inmediata te puede ayudar. Con el switch lo que hacemos es restarle poder, ¿sí? Le estamos diciendo a mi mente, réstale poder a esto, esto réstale poder, ¿sí? Y amplifica esto. Y te voy a explicar cómo funciona. Fíjate que los padres creadores del concepto de la programación neurolingüística, el Dr. John Grinder y el Dr. Richard Bandler, ¿sí? Te recuerdo rápidamente que uno es programador y el otro lingüista, de ahí le pusieron el concepto programación neurolingüística. Empezaron ellos a investigar qué hacía de diferente una persona que lograba el éxito de una persona que no. Y vamos a entender aquí éxito, ya te he dicho la definición de programación neurolingüística del éxito, que es ser lo que quieres ser. Sin embargo, para fines de entender esta información, vamos a manejar que el éxito es gozar de buena salud, el éxito es gozar de una buena economía y el éxito es gozar de una buena relación de pareja o de amor, ¿ok? Entonces, ¿qué es la meta? ¿Qué hace una persona para que tenga una buena salud, una buena economía o una buena relación de pareja de una persona que no? ¿Cuál es la diferencia que hace la diferencia? Y entonces empezaron a estudiar, a investigar, etcétera. Y ellos son norteamericanos. Y te decía también que ellos modelaron mucho el trabajo de los grandes terapeutas en el momento. El doctor Milton Erickson, padre de la hipnosis ericksoniana, Fritz Perls, padre de la Gestalt, y Virginia Satir. Virginia Satir, una gran psicóloga en psicología familiar, ¿ok? En materia de lo familiar. Entonces, ellos modelaron a estas tres grandes personalidades, ¿sí? Y empezaron a hacer un grupo de estudio en una universidad en Estados Unidos, en donde empezaron, tomaron una muestra de 5,000 personas. Ojo, muy importante, no fueron 50, 10, 100 personas, 5,000 personas, y los dividieron a la mitad. 2,500, investigaron a 2,500 estudiantes que siempre se mantenían en éxitos, lograban absolutamente todo, ¿sí? Todo lo que ellos se ponían como meta lo lograban, y 2,500 personas, 2,500 estudiantes que no lo lograban. No quiero mencionar que no fueran exitosos, no, simplemente que no lograban ese éxito en diferentes áreas en sus vidas, ¿ok? Ese fue el tamaño de su muestra, 5,000 personas. Y entonces los empezaron a estudiar y les preguntaban, ¿qué piensas tú cada vez que logras algo? A los exitosos, a los que sí lograban sus metas, les preguntaban, ¿qué piensas cada vez que logras algo? Y entonces ellos mencionaban que en visual, sensorial y auditivo compartían esa historia. Ejemplo, los que eran exitosos en el deporte, no, pues es que yo me veo anotando un gol, me veo encestando el balón en la canasta, escucho al público contento, feliz, veo a las porristas emocionadas, veo a mis amigos contentos porque ganamos y yo me siento muy bien, ¿ok? Y así todos. ¿Y tú qué sientes cada vez que sacas un 10, una buena nota, que, etcétera, etcétera? Y todos comentaban, pero de manera inmediata, ¿sí? Describían a la perfección en visual, sensorial y auditivo, ¿ok? Y cuando les preguntaban, oye, a los exitosos, ¿te ha pasado algo a ti que no has logrado? Pues sí, un par de veces no he logrado algo. A ver, cuéntame al respecto, les preguntaban Grinder y Bandler. Y entonces compartían su experiencia a ellos, pero déjame decirte que esa experiencia era, no tenía fuerza, ni siquiera la podían describir como tal, ¿sí? E incluso si lograban decir algo, lo describían en un solo canal. Ni siquiera había una conexión de los tres canales. Es decir, no había un engrama como tal generado de no lograrlo. ¿Ok? ¿Ves lo importante de esto? Hicieron exactamente lo mismo con las otras 2,500 personas.
empezaron a preguntarles por qué no logras esto. Y ahí todos los pretextos que ya platicamos de anteriormente lo veían a todo color, lo escuchaban, pero con todos los diálogos, es que mi padre me decía siempre y me regañaba y me decía tal cual, eres un inútil, eres un bueno para nada. Y justo en ese momento, recuerdo que mi madre estaba cocinando y desde la cocina le decía, no le hables así al niño. Y me llega ahorita el aroma de que estaba cocinando un caldo de pollo y entonces yo me sentía terriblemente mal, me sentía muy triste, me sentía angustiado también porque mi madre se preocupaba por mí. Todo lo describían en visual, sensorial y auditivo. Su historia de carencia la describían a la perfección en los tres canales. Oye, ¿y algún momento de tu vida has logrado algo? Pues sí, en algún momento saqué un 10, logré esta meta, esto, pero a la inversa, no lograban describirlo en su totalidad. Es decir, el evento no tenía fuerza, no tenían un engrama neuronal fuerte sobre lograr algo, sobre ese logro. ¿Ok? 2.500 estudiantes y 2.500 estudiantes exitosos y que no han sido del todo exitosos. Y eso arrojó. Y entonces se dieron cuenta, ahí precisamente Grinder y Bandler, que tú vas creando esa percepción, esa realidad, tú la fortaleces o tanto favorablemente como de manera desfavorable, ¿sí? Ese engrama neuronal, al repetirlo constante, 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 es la diferencia que hace la diferencia. Entonces, el éxito, ¿puedo tener éxito en la salud y recuperar mi salud? Sí, claro. ¿Puedo tener éxito en mi economía? Sí, claro. ¿Puedo tener éxito en mis relaciones de pareja? Claro. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que generar engramas nuevamente, construir ladrillos, engramas neuronales, de manera constante, que cada vez sea más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y vayas así construyendo como un edificio muy alto, ¿sí? Pero de engramas neuronales del éxito en el área que tú lo quieres, en el área que tú lo requieres. La fórmula es el enfoque. Recuerda que donde pones el enfoque, la energía va ahí. ¿Ok? Y si recuerdas cuál es la energía, emoción, energía en movimiento, pues bueno, esa es la fórmula correcta. Enfócate en eso que quieres lograr, ¿sí? Y réstale enfoque a todo ello que no has logrado. Ya olvídate, ya fue. Cambia la página, cambia la historia. Enfócate eso que quieres hacer. Entonces, ¿quieres gozar de buena salud? Enfócate en tu salud, ¿sí? También, pues, cambia tus amistades. Deja de juntarte con todas esas personas que les duele absolutamente todo, ¿sí? Que hasta el aire que les roza les duele. Entonces, empieza a generar, a construir, y ahí viene la técnica del switch que te decía. El switch le resta poder a todo eso que te ha dañado, ¿sí? Recuerda que la imagen la pones, imaginas la imagen que quieres cambiar en el momento, la pones frente a ti en una pantalla, de inmediato la pones en blanco y negro, de inmediato le quitas el sonido y la haces chiquita. Al hacerla chiquita, restarle el poder y la alejas. La alejas de ti. Le estás indicando a tu mente, esto ya no lo quiero, adiós. Bye, se acabó. ¿Ok? Entonces, eso es precisamente lo que hicieron Grinder y Bandler, lo que se dieron cuenta. Las personas exitosas replican en su mente una y otra vez, y lo único que existe en su mente es historias de éxito, historias de éxito, historias de éxito. Un ladrillo de éxito, otro peldaño de éxito, otro peldaño de éxito, otro peldaño de éxito. ¿Ok? Y como para la mente es lo mismo pensar que hacer, porque son exitosos cada vez que quieren lograr algo, cada vez que quieren hacer algo, emprender algo, lo van a lograr. ¿Por qué? Porque en su mente el enfoque es única y exclusivamente el éxito. En su lenguaje mental no existe ni siquiera el fracaso, el no lo voy a lograr, el no puedo, el me da miedo. Y entonces
las personas que no están logrando ese éxito, ¿sí? Es precisamente ese lenguaje repetitivo. Tienes exactamente lo mismo, pero a la inversa. Tienes peldaño tras peldaño, tras peldaño, tras peldaño, así enorme la montaña, ¿sí? Pero de ese lenguaje de no puedo, soy malo para eso, no lo merezco, soy un bueno para nada, no sirvo yo para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que te está sucediendo. Y por eso no tienes una buena salud, por eso tu relación con el dinero no es la adecuada, por eso tus relaciones de pareja han sido, no han sido las idóneas, ¿sí? Se han roto tus relaciones de pareja, etcétera. Por eso la importancia de sanar. Ahora lo ves, el título de este programa, del programa de hoy. Por eso es importante sanar precisamente. Y voy a retomar, voy a recapitular. Paso número uno. Responsabilizarte de tu situación actual. Identificar qué estás haciendo o qué has dejado de hacer que te mantiene en esa situación actual. ¿Cuál es mi estado actual? Y ahora, ¿cuál es mi estado deseado? Acá está el estado actual y acá ahora es el estado deseado. Aquí me encuentro enfermo, aquí me encuentro todo fregado y acá me encuentro y me veo bien. Me encuentro gozando de salud. Me encuentro gozando de economía. Me encuentro gozando de una relación de pareja adecuada, idónea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar del estado actual al estado de salud, al estado deseado? Pues bueno, como ya te dije nuevamente, tienes que prestar atención a tu situación que te mantiene actualmente ahí. ¿Qué te puso ahí? ¿Ok? Después, checar tus mapas mentales, que ya hemos hablado del tema también. ¿Qué mapa mental tienes? ¿Cuál es tu concepto de esa situación? ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes constantemente? ¿Ok? Todo eso te ayuda las técnicas de programación neurolingüística para modificarlo. Sí, claro. Fue precisamente lo que crearon Grinder y Bander. Crearon técnicas específicas para cambiar ese engrama que tienes de no lograrlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, a través de una técnica específica, ya sea si se determina, se detecta que el programa inicial se grabó en la infancia, bueno, con una técnica que se llama línea de la vida, ¿sí? Te llevo al momento, al instante en donde grabaste eso, ¿sí? De origen, ¿y qué hacemos? Aquí es donde está el evento de no lograrlo, de no lo mereces, de eres un bueno para nada, de todo ese dolor, de todo ese abuso físico, mental y emocional que recibiste, y entonces buscamos dentro de tu misma concepción, de tus mismos recursos, buscamos recursos que tú mismo puedas generar, ¿sí? Que te hicieron falta en ese momento, y entonces te das esos recursos y ponemos ahora un puente en ese engrama neuronal, y ese puente ahora, en lugar de activarse el dolor, de activarse el abuso, de activarse todo eso, cada vez que lo recuerdes, se va a activar el puente que pusimos de lograrlo, de éxito, de sanar esa situación. Y eso lo logra la programación neurolingüística. Una de las técnicas que lo logra, por ejemplo, te la acabo de mencionar, es línea de la vida. ¿Ok? Y entonces imagínate, con la línea de la vida ponemos ese puente neuronal nuevo de lograrlo y cada vez que recuerdas el evento ya no surge el dolor, surge ahora el sí, soy capaz de hacerlo, el lo voy a lograr, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Va de la mano con muchas otras técnicas más, por eso es difícil poderlo hacer y por eso son las sesiones de coaching personalizadas, ¿sí? O grupales que son poderosísimas, como te digo, para replicar absolutamente todo esto y sanar más en común por neuronas espejo, ¿ok? Entonces, imagínate esa misma situación de abuso, pero entonces, ¿quiénes infligieron la herida de abuso en ti? Pues mamá y papá, ok, primero entonces sanamos esa parte y se hace también, en la línea de la vida,
se determinó, se detectó que tienes la herida de la infancia, de la niña, la herida del niño interior de abuso. Y pues quienes la infligieron fueron mamá y papá. Entonces eso nos lleva a trabajar la técnica de liberando al niño interior, ¿sí? Después nos lleva a trabajar la técnica de perdonar a mamá y papá. Y si también detectamos que esa misma herida fue el origen de tu situación económica actual, ok, entonces tengo ahora que trabajar algo que se llama deuda emocional, ¿sí? Y entonces así se va la secuencia de las técnicas, ¿sí? Y son las sesiones de coaching que un servidor hace con muchas personas para ayudarte a lograr pasar de ese estado actual a ese estado deseado. Y las técnicas de programación neurolingüística son tan poderosas que generan un puente de sanación por encima del engrama neuronal del dolor. Y entonces, ahora sí, cada vez que recuerdes el evento, te va a pasar como les pasó a los chicos del estudio que hicieron Grinder y Bandler, que te acabo de explicar. Ya no va a tener fuerza el evento, ya no lo vas, cada vez que lo recuerdes, ya lo vas a recordar sin dolor, ya lo vas a, pues sí, me pasó esto, pero ya no te causa dolor, ya no te causa molestia, ya no te causa enojo, ya no te causa coraje, ya no te causa desesperación, ya no te genera estrés, ¿ok? Y viene el proceso de sanación, viene el proceso de lograrlo, viene el proceso de ahora es posible todo esto y más, ¿ok? ¿Ves lo importante que es sanar entonces? Y fíjate que todo esto me viene a la mente de querer empezar a formar un grupo de personas, un mastermind se llama. Un mastermind es una mentoría, ¿sí? A un grupo específico de personas. Vamos a iniciar con 5 personas, ¿sí? Para trabajar todas las técnicas, ¿sí? Pero de manera grupal, con la finalidad de que a través de este concepto que te expliqué de las neuronas espejo, sea por quíntuple ese proceso de sanación. Cada técnica se multiplique por 5, ¿sí? Y entonces el proceso de sanación sea mayor, sea más efectivo y más potente. Entonces, yo creo que lo voy a empezar a plasmar, lo voy a empezar a planear y a plasmar, y se los voy a hacer presente para quienes estén interesados en compartir, en iniciar ese mastermind de sanar, ¿sí? En cualquier área de tu vida que lo requieras, vamos lo voy a compartir a través de mi fanpage, Empoderando Vidas con PNL, en Facebook, para que estés atento, si es lo que buscas, si pretendes sanar algún área de tu vida o todas las áreas de tu vida, ¿sí? Encauzar nuevamente tu camino, pues bueno, vamos a empezar a hacer esos tipos de masterminds, ¿sí? Con la finalidad de potenciar todo el trabajo, porque es lo que se hace, se potencia por la utilización de las neuronas espejo. Entonces es fabuloso. Así que evita perdértelo, estate pendiente, ¿sí? A través de Empoderando Vidas, a través de Facebook, Empoderando Vidas con PNL. Ahí voy a empezar a plasmar esta información y vamos a crear nuestro primer grupo de mastermind, ¿sí? Vamos a hacer un mastermind de sanación, ¿sí? Y pues bueno, ahí vamos a poner toda la dinámica, todo, etcétera. Y pues evita preocuparte por el costo, etcétera, créeme que también lo voy a plantear a un excelente costo, ¿sí? Para que puedas sanar, para que tengas al alcance, ¿sí? De tus manos ese proceso de sanación y empieces a iniciar, ¿sí? Con esa guía, con esa mentoría, con estas técnicas, y ahí sí vamos a tener un espacio adecuado, va a ser online también para la comodidad y seguridad de todos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios podemos utilizar toda la tecnología para poder estar reunidos en grupos de personas sin importar dónde te encuentres. Si te encuentras en Chihuahua, si te encuentras en Acapulco, si te encuentras en Cuernavaca, si te encuentras en Ciudad de México, etcétera. No hay problema. Hacemos una reunión virtual, ¿sí? En donde hagamos este mastermind y podamos avanzar en tu proceso y puedas empezar a liberar todo eso que te está deteniendo y empezar a encauzar tu vida
a ese concepto de prosperidad integral, que tengas y goces de salud, que tengas y goces de una buena relación de pareja, que tengas y goces de una buena relación con el dinero, ¿ok? Entonces, pues bueno, todo esto es muy interesante, es muy bonito y vamos a empezar a enfocar entonces esa energía, ¿sí? Vamos a tener ese enfoque y mandar ahora sí toda esa energía en eso que sí quiero lograr, ¿ok? Por eso es importante sanar y ya dejar de repetir. Imagínate, te decía, ese evento tan doloroso que viviste, ese padre golpeador, ese padre alcohólico, la madre que te abandonó, la madre que no te dio ese amor que buscabas, etcétera. Todas esas frases de no soy bueno para nada, eres un tonto, no sabes hacer las cosas bien, hay manos de mantequilla, etcétera, que te marca, enormemente te marca, que fuiste el adoptado, etcétera. Todo eso te marca y no te deja lograr el éxito en algún área de tu vida, ¿ok? Y cada vez que lo recuerdas, se prende ese engrama neuronal una y otra vez. Y si lo recuerdas diario, ¿qué te digo? 365 días de activar esa información que te daña, esa información que te detiene, pues por eso estás así. Por eso tus problemas de salud, por eso tus problemas de economía, por eso tus problemas con la pareja. ¿Sí? Y le agregas ese componente de la vocecita, el diálogo interno, la loca de la casa, martirizándote tú una y otra y otra y otra vez. Y para la mente es lo mismo pensar que hacer, revivir lo mismo una y otra vez. Oye, ¿cómo no quieres estar así de fregado? ¿Correcto? Entonces, pues es momento de que empieces a identificar, es momento de que empieces a sanar, es momento de que tomes acción. ¿Sí? Todo esto es alcanzable por muchos medios, por la tecnología, por toda esta información que yo con mucho gusto te estoy compartiendo para que logres comprender cómo funciona la mente. Así funciona la mente, de verdad, y ya la neurociencia cada vez lo avala más, ¿sí? Entonces, búscale, indaga, investiga y date cuenta, te decía la referencia, una de las más principales, las más grandes, la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. ¿Sí? Lee todo el compendio del Dr. Hammer y verás precisamente que él aterriza y nos dice que todo, absolutamente todas las enfermedades, ¿sí?, tienen un componente emocional. Y de ahí surge todo eso. Grinder y Bandler también se dieron cuenta con toda esta información, con todo esto que vieron. Por eso ellos modelaron a los más grandes que ya te mencioné. Al padre de la Gestalt, al padre de la hipnosis ericksoniana y la psicología familiar, la psicología grupal. Virginia Satir decía que si hay un esquizofrénico en casa, toda la familia debía ser tratada, no nada más el esquizofrénico. Lo mismo con un alcohólico. Si hay un alcohólico en casa, a toda la familia hay que tratarla, no nada más al alcohólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las personas estamos inmersos en un vínculo, estamos unidos. Todos somos una unidad y también perdemos de vista eso. ¿Ok? Pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Te agradezco muchísimo nuevamente el que me hayas acompañado. Espero que esta información haya resonado en ti y te des cuenta de por qué te encuentras en esa situación actual y cómo puedes llegar a esa situación deseada. Y ojalá te des la oportunidad de sanar, de que te pueda yo guiar y ayudarte a sanar en ese proceso. Busca la información en Empoderando Vidas con PNL, en Facebook, en mi fanpage, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a formar ese primer grupo de Mastermind en donde vamos a encaminarnos a sanar. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarme. Nos vemos el próximo jueves en el mismo horario. Primero Dios y gracias a Proyecto Radio por facilitarnos la plataforma. Gracias a los chicos en cabina y pues gracias a ti que estuviste presente acompañándome aquí. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchísimas gracias y bendiciones en tu día. Hasta siempre. Bye bye. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarme en tu programa
Empoderando vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde Proyecto Radio MX.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.